Hola. ¿Sí escucharon? Ah, güey, sentí bien feo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean todos cordialmente bienvenidos a una transmisión. Creo que esta es la figura que viene con San Miguel de Arcángel, ¿no? La ficha del dominó, nunca me había dado cuenta. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, de lo mejor. Yo soy su compa, el Piñata Vlogs, el explorador de aquí de Culiacán, Sinaloa. El día de hoy estamos en el cementerio. Cementerio en el cual pues han pasado demasiadas cosas paranormales. También nos han pasado acontecimientos que nos han dejado un poco pensativos y nos han llenado de suspenso. Y mío, más que nada, y respeto a este lugar. Les voy a pedir un favorcito, amigos, antes de iniciar la transmisión, que me ayuden a compartir. Que me ayuden a... dejar su like. Vayamos dejando su like en este momento, plebes. Si me pueden echar la mano, al igual que compartir, vale. No traemos los ánimos como el día de ayer, plebes. No venimos del todo ánimo, pero pues vamos a echarle ganas, vale. Hay muchas cosas que me quedo pensando el por qué o qué pedo, ¿no? Pero pues todo bien. La neta, leí una frase también que decía: tú los animas a ellos, pero ¿quién te anima a ti? Está chila, pero bueno. Me gustaría empezar, plebes, mandando saludos. Pero pues antes de eso, saluditos y bendiciones para todos. Ahorita voy a empezar a mandar saludos, amigos. Nada, me voy a presentar. Pues espero tengan una bonita noche. Ay, güey, me dio un bajón bien feo. Pero no hay pedo. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien, bastante bien. Para los que no me conozcan, soy su compañero Piñata Vlogs, explorador de aquí de Culiacán, Sinaloa. Unas agruras, me dieron unas agruras bien feas. Ahorita no me entra el panteón. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, bastante bien. Por los que no me conozcan, soy su compañero Piñata Vlogs. Vamos a echarle chingazos, vamos a echarle ganas. Saluditos y bendiciones para todos, todos los que nos están acompañando en esta transmisión. Espero que se encuentren de lo mejor. Güey, no estará caducado lo que me tomé. ¿Qué día es hoy, plebe? Estamos a 8, ¿no? Pues dice que se caduca el 13 de octubre. Quién sabe, me empezó a dar unas agruras y ganas de vomitar machino más llegar al panteón. Pues sean todos cordialmente bienvenidos, amigos. Espero que se encuentren bien, bastante bien. Soy su compañero Piñata Vlogs, el probador de aquí de Culiacán, Sinaloa. No sé, me siento un poco como con ganas de vomitar y apagado, pues. Pero pues también ahorita tuve una plática con un familiar y como que no te motiva mucho la familia. Muchas veces son los que te dan para abajo, pero bueno. Vamos a echarle ganas, andamos con todo el ánimo. Ahorita vamos a empezar a mandar saludos. Soy su compañero Piñata Vlogs,
Me pueden seguir en redes sociales como Brian-EPV en Instagram, Brian-EPV en Instagram, y Brian-EPV en Instagram, y el Piñata Vlogs en Facebook, el Piñata Vlogs en YouTube. Así me pueden encontrar en redes sociales. Y pues le vamos a dar con todo, plebes. Con todo el ánimo. Vamos a empezar a mandar saludos. Ah, güey, no mames, me empecé a sentir bien raro, güey. No mames, no sé si voy a acabar la transmisión, pero. Pero bueno. Ánimo. Vamos a echarle ganas, plebe. Me empecé a sentir bien raro aquí dentro del panteón, güey. Pero bueno. Ay, güey, está el chuy ahí. Sean todos cordialmente bienvenidos. Voy a empezar a mandar saludos rápidamente, plebe. Rápidamente. Nelly Sánchez, saluditos y bendiciones. Gloria Ortiz, saluditos, ¿cómo estás? Bienvenida. Elsa Sonia Salamanca, saluditos. Nayeli Trujillo, saluditos. Carmen Sandoval, saludos. Rocío Rodríguez, saluditos. Mónica Mata de la Fuente, saluditos. Gloria Ortiz, saluditos nuevamente. El calor de la noche, saluditos. Hasta Yaquiwa. Yaquimagua, perdón. Ay, güey. Ay, se siento bien raro. Blanca Tapia, saluditos desde los Estados Unidos, bendiciones, saludazos. Saraí López, saluditos hasta La Paz, Baja California Sur, saluditos. Armida Medina, saluditos. François Riganti, saluditos. Los Ples de la 8, saludazos, bro, ¿cómo andan? Nelly Sánchez, muchas gracias por ese color. Muchísimas gracias, preciosa. Rosalinda Segovia, saludazos, ¿cómo estás? Bienvenida, Jesús, José de Jesús Prado. Saluditos. Josefina Cuali, saluditos. Vero Solís, saluditos. Julián Elvir, saluditos hasta Miami, Florida. Saludazos. Gloria Ortiz, saludos. Lochita Ángel, saluditos. Aja, esa fotita es de un explorador. Luz María García, saluditos hasta Tijuana. Carlos Rodríguez, saluditos. Gloria Ortiz, saludazos nuevamente. Y por acá por Facebook, amigos, Rosa Escalante, Nelly Álvarez, saludazo. Alberto, saludos. Lourdes Fabiola Macías, saluditos. José Ibrán Gómez, saluditos. Maricela Lim, saluditos. Héctor Ezequiel de la Cruz, saluditos. Juan Medina, saludazos. Cristian Federico Casafús, saluditos hasta Nueva Orleans. Juan López, saluditos, ¿cómo estás? Bienvenido. Jesucita Torres, saluditos. María Elizabeth, saludos. Pati Cadena, saludos. María Elizabeth, saludazos nuevamente. Juan Medina. No, ¿cuál pedo, güey? Está loco. Pamela Levy, saluditos. Luis Ángel Coronado, saluditos. Claudia Camacho, saludos. Héctor Ezequiel, saluditos. ¿Hoy? Andrea Castillo, saludos. Gilberto Sepúlveda, saluditos hasta Texas. Nelly Álvarez Sánchez, muchas gracias por esas estrellas. María Sandoval hasta Hunting Park, California, saluditos hasta California. Ricardo Mandujano, saluditos. Rosa Delia Fuentes, saluditos nuevamente. Manuel Caro Toscano, saluditos hasta España. Magdalena Quintero, saluditos. Giecane Birs, saluditos hasta Chicago, saludazos, bro. Ahí si no lo mencioné bien, me disculpa. Alonso Granado, saluditos hasta Monterrey, viejón. Andrea Castillo, saluditos hasta Argentina. María Sandoval, saluditos nuevamente. Nayel Trujillo, saluditos. Ay, güey, me mareé, güey. Rod Martin, saluditos. Ay, cabrón, güey. Ay, Dios mío santo, hijo de la chingada. Estamos aquí, ya como quiera, va, nos la aventamos. Jacoba, Isabel, saluditos. Pues bueno, ya estamos aquí, plebe, ya que ya como quiera nos la aventamos la noche. Pues vamos a explorar este cementerio. Oh,
Cindy Álvarez, saluditos. Crola, güero, muchas gracias por esas estrellas, preciosa. Muchas gracias. El piñata está más bueno que el pan. Un saludito para el compa Gilillo, saludazos. Ivonne Cadena, saludazos. Nelly Álvarez Sánchez, muchas gracias por esas estrellas, preciosa. Irene Medina, así será. Nelly Sánchez, muchas gracias por ese color. No se escucha. ¿Neta? Hola, 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 hola. Aquí me está marcando que sí. ¿Alguien escucha de acá de Facebook? ¿Sí se escucha? Miren, amigos, con la lluvia que pegó, se mira limpiecito el panteón. Erika Rodríguez, un besote. Muchísimas gracias, Erika, del equipo Team Paranormal. Saludazos, muchas gracias por ese color, preciosa. Muchísimas gracias. Stephanie, saluditos, preciosa. ¿Cómo estás? Uy. Sí se escucha. Dicen que no se escuchaba ahorita acá en Facebook. Fíjate, ya te mandé mi like, salúdame a... No, no me llevo con él. De hecho, le pueden ir a mandar saludos en su canal. Carlos, dame saluditos. Manuel Caro Toscano, saluditos. Muchas gracias por esas estrellas. Alejandra Gutiérrez, saluditos. Araceli Hernández, saludos. No les gustan los videos, pero ¿cómo los critican? Pero aquí están en todos los videos, ¿no? Ahí andan en todos los videos, hijo de la chingada. Son como un alguate, pues. Nelly Sánchez, muchas gracias por ese color, preciosa. Muchísimas, muchísimas gracias.
Guadalupe Luna, sí, los saluditos. Juan López, güey, siempre está cagando la varilla, loco. ¡Qué gordo me cae, loco! Deja que te mire. Un sopapón. Oye, ¿anda Don Ricardo en el rancho? ¿O está aquí en Culichi? Sí, madre, ahí mándame mensaje, ahí le platico el porqué de las cosas. Es que nosotros no nos vendemos por ni un peso, plebe. Nosotros somos fieles a la bandera siempre. No nos vendemos por dinero. Ahí estamos pendientes. Que le quede el saco, pues si le dan frío que se lo pongan, ¿no? Karina Bravo, saluditos y bendiciones, preciosa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Aida Quiroda, saluditos. ¿Cómo estás? Ya te extrañaba, dije yo. ¿No se va a conectar o qué? Y ahí dos, tres. Ya estoy ubicando dos, tres públicos, plebes. Nomás comenten. Mientras comentan ustedes, los voy a ubicar. Y si me critican mal, los ubico, güey, la chingada. Y los pongo en la casa. Una foto de ustedes y les tiro con un cuchillo así. Luego no se agüiten cuando le haga brujería a uno. Ah, mentira, plebes. Igual a los que critiquen, también los quiero mucho, pues, de la chingada. Aquí en Culiacán. Yo pensé que andaba afuera. Santos Aguilar, saluditos, bro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Esta monja, güey, siempre me da como ese miedo, ¿saben? Fíjense cómo está como llorando, como... ¡Ay, cabrón! Espérate. ¡A la madre, güey! ¡Miré un niño asomándose, güey! ¡A su máquina, güey! ¡Ahí lo miré, güey! Armando Carranza, saluditos. Manuel Caro Toscano, muchas gracias por esas estrellas, carnal. Se vio algo, ¿sí lo vieron? Güey, giré la cámara rápido, plebes. Mario de la FG, saluditos, bro. Erika Maribel, saluditos. Güey, te lo juro, güey. Mira, alguien asomándose, güey. De hecho, aquí fue donde hicieron brujería hace poco, ¿no? Tu madre está bien tiesa esta madre. Aquí fue donde hicieron brujería, plebes. Mira, guacha, ni siquiera hay rastros de cera. ¿Quién está ahí? Erika Rodríguez, muchas gracias. Aquí está el tiro. Uy. Güey, se miró, güey. Te lo juro, miré un niño, güey. Mira, lo miré. Déjenme ver si puedo voltear la cámara. Así era. Ay, verga. Así lo miré, güey. ¡A la madre, güey! No te pases de lanza, güey. Te lo juro, güey. Lo miré. Allí lo miré, güey. Allí mira un niño, güey, un pequeño, güey. Nelly Álvarez Sánchez, muchas gracias por tus estrellas, preciosa. Güey, ahí lo miré, güey, aquí adentro. Y no se mira tumba como de niño, ¿eh? No hay ni siquiera juguete, güey. Aquí estaba esa cosa, va. Y aquí está, güey. No la han quitado. Mi respeto para cada quien, pero... Ahí estamos pendientes. Mira, guacha. Ya está, güey. Así es todavía. Manifestada. Vale, Rami, saluditos. El compa Galgo también. El Galgo trae un equipazo, plebes, ¿eh? El Galgo trae un equipón de moderador y todo.
Mi respeto. Mira, guacha, güey. No, me meto roña ahí. Pero... esa madre se me hace que es... trabajo reversible, o sea, cuando se regresan los trabajos de brujería. Para toda esa gente que le gusta la brujería, pues les gustaría que hiciéramos videos referentes a cómo limpiarse, a cómo hacer un trabajo que revierta la brujería que te están haciendo. No sé si les gusta y si les interesa ese tema. Que les gustara a ustedes que yo les enseñara brujería. Bueno, lo poco que sé, yo no sé mucho, pero lo poco que puedo enseñarles, como por ejemplo hacerse limpias. Ahí tenemos amuletos también, ahí hay amuletos. Yo no los hago, los hace una persona. Y no he ido por ellos, pero voy por un amuleto próximamente. ¿Sí vieron cómo se distorsionó la cámara? Es la energía que hay. De hecho, aquí arriba, aquí en esta parte, podemos ver una plasmación. Aquí, no, aquí. En Facebook se nota más. Mira, guacha, la cámara cómo se enfoca y se desenfoca, güey. Miguel Ángel, saluditos. Marco Antonio, saluditos. Ánimo, viejón. Perfecto. Ah, wey, me sentí así como mareado. Escuché como que gritaron ayuda. Lo escuché así como, como un grito lejos. Hoy. Como que golpean algo, ¿eh? En los panteones de otros países, plebes, tienen la cruz del perdón. Por ejemplo, esta es la cruz del perdón. Todo muerto que está enterrado en este cementerio por aquí tuvo que ser puesto. Esther Pagán, saluditos. Precioso, ¿cómo está? Bienvenida. César Herrera, saluditos. Olga Prado, saluditos. Un besote, preciosa. En los panteones de otros estados, de otros países, perdón, tienen la cruz del perdón. Aquí es donde todos los muertos se les hace como una misa, algo así, y piden perdón por todo lo que hicieron, todos los pecados y eso, antes de ser sepultados. Mira, mira, mira. Mira, mira. No supe si eran murciélagos o cuervos, ¿eh? Eran tres cuervos, mira. Ah, me parecen murciélagos. Hoy. Hoy. César Herrera, saluditos. También de Yucatán. Esperamos ir pronto para allá. Ah, no, es Cancún. ¿Era, güey? Ay, son murciélagos. A ver, cuenta que son ratas con alas de esa madre. Ayuda, dijeron. Sí, están gritando como ayuda, va. Me espantó el pitido del vehículo. ¿Hola?
Hoy. Oh, mami, güey, el murciélago empezó a enredar bien feo. Hola. Ay, vete a la bestia, güey. Me espantó esa madre, güey. La fotografía. Sí, piden ayuda. ¿Se está escuchando, va, plus? ¿Están escuchando? Parece que tu niño ya para ver. ¿A poco no? Ok, ahí arriba, tira. Ahí arriba, mira. Ay, hijo de chingado. Ay, a ver. Ay, cabrón. Ah, la madre, güey. ¿Qué es esa madre negra, güey? Es una... Ah, güey, sentí... Ah, güey, sentí bien feo, güey. Ah, espérate, güey. Ah, que ahí se me paró el corazón, güey. Ay, verga. ¿Vieron algo negro? ¿Se vio algo negro, plebes? ¿Vieron algo? Ahí algo negro pasó, güey. ¿Qué es esa máquina, güey? Ah, güey, me espantó bien feo, güey. Güey. Donde dijimos que había un niño. Es la tumba de una niña, güey. Es la tumba de una pequeña. Bestia, güey.
¿Qué es esto negro? ¿Es una cruz? Sí, es una cruz, güey, pero... Sentí como si fuera un diablito negro así bien feo. Mira, son puras tumbas. Son puras cruces y... Y algunas son de niños pequeños. No, el del viejito. ¿Quieren que vayamos al panteón del viejito en estos días, Cruz? ¿Dónde miramos las... ¿Dónde miramos al anciano? Sí, se escucha que silban. Ve por donde hay cadenas. Cadenas, creo que hay para la orilla, plebe. Hasta el fondo. Iremos. Pero, ¿saben qué? Al fondo, una vez, me sentía hasta mal yo. Me puse así como un poco raro. No sé si se acuerdan de aquella transmisión. La cual... Uy. Yo como mucho de qué hablar, güey. Pero... Es para allá, para el... Para allá, para el fondo. ¿Hola?
Les faltan que dejen su like, vayan dejando su like. Alejandra Gil, saluditos. Saludos, saludos, Alejandra Gil. Amigos, ayúdenme a compartir en este momento. Hay que compartir. Nos faltan muchos de compartir. Vamos a ir para... Uy. Se escuchó también allá un silbido. Se escuchó bien raro. ¿Quién sabe qué? ¿Qué fue eso? ¿Mira? Esta tumba, plebes, tiene... No me acuerdo cuál fue de las dos. O esa. No me acuerdo qué tumba fue la que pinté hace años. Fue de las primeras tumbas que pinté. Creo que fue esta, güey. No me acuerdo ya ni qué tumba pinté, plebe. Deberíamos renovar algunas tumbas. Tumbas olvidadas, tumbas antiguas. Pintarlas de blanco tan siquiera, pues. Nelly Álvarez Sánchez, muchas gracias por esa estrella. Por esa... Anda con todo la Nelly. ¿Qué rollo, ple? ¿Se suman? A la de tumbas. Miren, podríamos pintar así, de este color blanco. Algunas cuantas tumbas. Una, vamos a poner dos, así, un ejemplo, dos. Tres. Cuatro, como aquella. Como esta, cuatro. Cinco. Así, tumbitas que están abandonadas, pues. Como allá en el fondo, era, güey, guacha. Qué tumbas, pues, pasó por aquí, está ahí, cabrón. Ay, ay, ay. Algunas tumbas. Pintar. Pintaste tantas que no te acuerdo. Por la neta sí he pintado varias tumbas que ya ni me acuerdo. Mira. También la había pintado, güey. Ya, este. Ya esta se descoloreó. ¿Qué era eso, güey? Ah, parece ser que una lona que quemaron, ¿eh? Me ayudó a hacer esos segreditos. Mira, por ejemplo, estas tumbas. Esta es como la parte más olvidada del panteón, ¿sabían? Mira. Dice... Aquí hay un niño. Hay un niño ahí. Ahí hay un niño. Puede que esté enterrado en esa tumba o algo. Tumbas que ya tienen añales, plebes. Aquí siempre vienen y dejan brujería. Aquí siento una energía bien pesada, hijo de la chingada. Ay, cabrón, estoy sintiendo la energía, todo lo que da aquí. Mira, como por ejemplo esta tumba, pintarlas. Pintar esta tumba, esta. Limpiarlas. Y ya de limpiarlas, ponerles una veladora tan siquiera. Una vez al año no hace daño, plebe. Pero el problema es que ustedes nomás quieren que uno lo haga, pues. También quiero que se sumen. Me gustaría que se sumaran dos o tres personas. Esa tumba también está bien viejísima, la bestia. Estaría perro que entre varios nos sumáramos y dijeran, yo jalo y la bestia. Oh, yo no estoy en Culiacán, piñata. Te voy a ayudar con las brochas. Te voy a mandar con una escoba, así pues. Entre varios. Igual. O si no, que dijeran, hey, yo voy para allá y yo te ayudo. Pero cuando se trata de trabajar casi nadie le pone las pilas, pues. Una ligera plea, vamos a hacer una carne asada porque vienen varios corriendo chicoteados. Ya me la sé yo.
Mira. Ah, no, son flores. Son flores. Me espanté. ¿A poco se anima a venir? Bestia, güey. Hola. Ah, madre, no había visto que pusieron nada. No tengo ni idea. No tengo ni idea, pero me voy a acomodar para hacer eso. Ya empezaron a limpiar los panteones. Ya empezaron a limpiar los panteones porque ya es cuando viene la gente a visitarlos, pues. Y ahorita ya empiezan a limpiarlo este mes y el otro, los limpian machín los panteones. Ey, para el real, ya se les olvida. Güera Moreno, saludito. ¡Ey, mándame DM! ¿Hola? Espérate, güey, escucho una voz. ¿Hola? Uy, está dentro de esta tumba, güey. Espérate. Uy, está dentro de la tumba. ¿Hola? Necesitan ayuda, güey. ¿Estás allá abajo? Sí, ayúdame, está muy pesado. Me falta el aire, ayúdame. ¿Qué haces allá adentro? Ayúdame. ¿Qué haces adentro? Güey. Buena esta. ¿Hola?
está en esta tumba, güey? Aquí. Ayúdame. ¿Hola? Aquí estoy. No, güey, esta madre no me está gustando, güey. Está bien dentro de la tumba, güey. Está bien dentro de la tumba, güey. ¿Hola? No. Trata de levantar la tapa. No puedo, mira. Güey, no se puede, güey. Está bien pesada, güey. ¿Qué estás haciendo ahí abajo? ¿Por qué te metiste? Me metieron. ¿Puedes sacar la mano por aquí? ¿Hola? Voy. No es escombro. ¿Puedes sacar la mano por ahí? Voy. ¡Saque tu mano! ¿Te acaban de meter o qué? No. Uy, tiene la mano. ¿Por qué estás allá adentro? Me metieron. ¿Quién te metió? La gente. ¿Qué gente? Tú ayúdame. Hace mucho calor aquí, ayúdame. Agua, voy a patear la tumba, güey. Voy a llamar a la policía, compa, para que venga y lo ayude. No. Ayúdame. No puedo, güey, no tengo las herramientas, güey. Sigue pateando. Pero ayúdame. Le hablo a la policía, güey. No. ¿Cómo te metieron, güey? ¿Está sellado todo, güey? Pariente. Ahorita voy a venir. Apúrate. Voy a traer los polis, güey, para que me ayuden, güey. No. Me vas a meter en un broncón, güey. Es profanación esta madre, güey. No, güey. No pasa nada. Ayúdame nomás, güey. Ayúdame. Ya entró como un día aquí, güey. Pesado, güey. Sí puedes respirar por ahí, güey. Sí, güey, pero acá abajo se siente muy feo el aire, güey. Empuja la tumba, güey. Mira la mano, güey. Sí, la veo. Así, acércate, güey, ¿por qué te quitas, güey? Es que ahí está, hay mucho escombro ahí, güey. Voy a hablar a la policía, güey. No, güey, a la policía no
¿Por qué, güey? Me hacen muchas preguntas. ¿Estás tú solo, güey? Sí, güey. Hazme el paro, mijo, hazme el paro, güey. No mames, güey. Trata de respirar por ahí, güey. Empújala, empújala a esa madre, güey. Te voy a ayudar, yo la voy a jalar, güey. Aquí traigo agua, güey. Ahí te va, ahí te va, ahí te va, güey, ahí te va. Ten, güey, esta madre te va a ayudar, güey. Es chocomil, güey, es chocomil, güey. Tiene dulce, güey. Sí se puede levantar. Sí se puede levantar la tapa. Esta sí la puedo levantar. Pero, güey. Hombre, está pa' que alivia no me diste, güey. Tiene un chingo de sed. Está raro, güey. Está raro. Está muy raro. Voy a tratar de traerte comida, güey. Destacarme, güey. Intento, no puedo. Es que no tengo con qué, güey. No se puede, güey. Pues, ¿por qué no te asomas, güey? Es que no puedo, güey. Hey, Kyule, ¿quién anda ahí? Güey, no estás solo, güey. Todavía siguen aquí. ¿Quiénes son, güey? Los que me encerraron, güey. No, güey, no me digas eso, güey, no me digas eso. Güey. No, espérate, güey. Ey, no te vayas, no te vayas. Ayúdame. Güey, ¿quién está aquí, güey? Pues no sé, güey, yo estoy abajo, ayúdame, güey. Ey, no te vayas, güey. ¿Qué pedo, güey? Les juro que se escuchó una voz, güey. Erika Rodríguez, muchas gracias por ese donativo. Güey, se escuchó una voz, güey. Se escuchó un ruido, güey. Ya voy, güey. Mira que esta maravilla era, güey. Esta madre es la de la tumba, güey. Mira, güey. Ahí está una varilla, güey. Píquele esa madre, güey, para que se caiga, güey. Pégale el escombro, güey. Espérate, güey, se escucha. No tengo fuerza. A la madre, güey. ¿Quién está ahí? Güey, ¿en qué pedo te metiste, güey? Broca. Les escucho voces, güey. Escucho ruido, güey. ¿Hola? ¿Hola? Ayúdame. ¿Cuántos están aquí, güey? Dos. ¿Te encerraron a ti a otro, güey? Sí, güey, pero el otro está desmayado, güey, en el de ayer. ¿Qué pedo, güey? A mí me se escuchó otro golpe para acá. Oye, oye, oye.
¿Quién está ahí? Agua, güey, te voy a botar escombro, güey. Tírale tú, güey. Güey, no se quiebra casi. Mami, güey. Güey, ya quedó. Ya quedó machín partido, güey. Me voy a ir, güey. Me voy a ir, güey. No, pa, no me dejes solo, pa. Sí, güey, no te puedo ayudar, pa. Me vas a meter en un pedón a mí, güey. No se fuiste, pa. No, 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 todo bien, güey, todo bien. No tengo fuerza, mijo, ayúdame, pa. No quiero dejarlo así, plebe, no quiero dejarlo así, güey. Ey, pa, te voy a dejar ahí abierto, güey. Pélate por ahí, güey. Tumba esa madre, güey. Tumba esa madre, güey. Le voy a escuchar un paso, güey. Plebe, es que yo no me puedo enredar, güey. Por algo está ahí, ahí adentro, pues. Por algo los meten ahí adentro, güey. Ay, Dios mío. Pobre vato, güey. ¿Cómo quieres que te diga dónde estoy para que me caigan? Simón, yo te voy a decir. Si nunca he dicho dónde estoy, no me gusta decir. Lámparas, güey. Pero en los rifles, güey. Traen lámparas en los rifles, güey. Guacha, 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 guacha.
Al fondo, güey, se mira. Ya, güey, el morro, güey, estaba adentro, güey. Mira, mira, están pasando carros por fuera, güey. Volteando para acá, están volteando para acá. Están volteando para acá. Estaban volteando para acá, güey. Lo del carro. Qué pedo. Ay, 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 se volvió. Mira, mira, están dando vuelta lo del carro. No, yo creo que aquí mismo acá arriba de las tumbas, güey. Me va a quedar un rato, güey. Guacha, lo que voy a hacer es que voy a cortar la transmisión. Voy a cortar la transmisión. Lo voy a marcar a la policía, güey. Voy a marcar a la policía que vengan. Y cuando lleguen aquí yo me escapo, pues me salgo. Me voy a brincar las tumbas. Me brinco, me salgo del panteón. Y ahí va otra vez otro carro, güey. Y va, andan volteando para acá, güey. Es que no puedo brincar más, nomás porque sí. Ustedes, amigos, sigan compartiendo la transmisión por si acaso. Por si acaso ocupamos evidencia o algo. Para que Facebook y YouTube no me la borre, güey. Hay que compartir, amigos. Vayan compartiendo, dejen, vayan compartiendo, agárrense a compartir. Yo voy a cortar, güey. Voy a cortar. Ahorita que llegue a mi casa. Voy a transmitir, pues, en cuanto llegue a mi casa. No esperen que llegue en 5 minutos, 10 minutos, porque yo creo que no voy a llegar en 10, 15, 20 minutos. Pero ahorita les voy a avisar, se los prometo. Se los prometo. La neta, no, güey, es que no me puedo ir así nomás, pues, está caliente el terreno, güey. Aquí me quedo arriba de una tumba, güey, me quedo arriba de una tumba una hora, dos horas, güey, lo que sea necesario, güey. Por favor, no me marquen, no me vayan a marcar, porque van a sonar los teléfonos y nos va a llevar la roña. Aquí me voy a quedar, güey. Ahorita voy a tratar de hablar a un amigo para que venga por mí, güey. Ojalá venga alguien en una moto, güey. Alguien que tenga moto, le voy a hablar, güey. Y así lo miro y me aviento, me subo a la moto y me tiro a matar, güey. Me voy a quedar clavado, güey. Todo bien, amigos, no se preocupen. Parece que no hay nadie cerca. Parece que no hay nadie cerca, güey. Mira, ahí viene la camioneta, ahí viene otra vez la camioneta, güey, la primera, güey. Mira, guacha cómo es, güey. Guacha cómo es la camioneta, güey. Mira, guacha cómo es la camioneta, güey. No mames, güey.